Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver qué es BDD. Mi nombre es Alfredo Bazo, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Y bueno, actualmente pues trabajo en Crossvale, que es una empresa norteamericana con sede en Dallas y mi rol dentro de ella es de QA o ingeniero de pruebas, de, de automatización de pruebas. Os dejo también mi perfil de LinkedIn por si queréis realizarme alguna consulta que no esté relacionada con estos cursos. Bueno, básicamente... ¿Qué es BDD? Pues BDD es un paradigma cuyas siglas significan Behavior Driven Development, que en español pues, significa desarrollo guiado por comportamiento. Utiliza el lenguaje Jerkin, que es un lenguaje que tiene una sintaxis con una serie de palabras clave, eh, que son las siguientes: Feature, que nos va a indicar una funcionalidad, escenario que va a hacer referencia a unos casos de prueba. Y después los pasos que van a eh, estar recogidos por unas palabras clave que son given, when y then. Given sería un, un requisito o un paso previo. When es una acción y then es un resultado esperado. Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de eh, abrir la web de Open Webinars, introducir el nombre, introducir la contraseña, in eh, clicar o iniciar sesión y then eh, acceder a nuestro perfil. Y bueno, ¿por qué os recomiendo aprender BDD? Pues os lo recomiendo porque eh, es, usa un lenguaje común que todos los miembros del equipo pueden comprender. Básicamente, vamos a definir unos escenarios de pruebas con las palabras claves que hemos visto ahora en la diapositiva anterior, de una, con un lenguaje muy coloquial y que todos los miembros del equipo, tanto desarrolladores, devos, eh, analistas de negocio, clientes, testers, todos van a entender. Además, vamos a estar está totalmente vinculado a la funcionalidad, es decir, va a reproducir las acciones que realiza el usuario final. No está totalmente aislado del código. Además, nos permite, en caso de fallo, identificar qué componente está fallando, ya que vamos a ver qué paso eh, es el que está produciendo o reportando un error. Además, nos permite reutilizar casos de prueba, ¿vale? Ya que eh, vamos a poder diseñar escenarios eh, con pasos que se van a ir repitiendo. Eh, a lo largo de todos los casos de usuario y, y no vamos a estar repitiendo ni una línea de código, vale. Esto es una gran ventaja que nos aporta BDD y además pues se pueden crear escenarios de prueba de una manera muy sencilla y, y simplemente pues viendo la funcionalidad, vale. Básicamente una vez que tengamos un montón de escenarios de pruebas definidos con un montón de pasos, pues va a ser muy sencillo eh, crear nuevos escenarios de pruebas, vale, porque cada paso en el que, por ejemplo, abrimos una web, realizamos una acción, cada uno de esos pasos ya va a estar definido previamente. Entonces, vamos a poder crear escenarios de una manera muy sencilla. Hasta aquí este vídeo sobre la automatización de pruebas. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre la automatización de pruebas, clic en el botón y accede al curso en Open Webinar.